Dominio de una función. Conjunto de valores de X que tiene. Voy a hacer unos cuantos facilitos y luego vemos una vez para lo que hay. La X que tiene. Por ejemplo, dominio de una función polinómica. ¿Cuál es la función, el dominio de una función polinómica? Todo es. ¿Por qué? Porque puedes sustituir cualquier número. El problema viene con las funciones. Ya me olvidé la palabra. No, números irreales. Racional. Racional. Fracciones. No, sí, fracciones. Fracciones y. Fracciones. ¿Qué tienen aquí en el denominador? Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el dominio de esta función? Tú puedes sustituir cualquier número aquí, salvo el 0. ¿Por qué? Porque f de 0 es 1 partido 0. ¿Cuánto vale 1 partido 0? Eso se llama indeterminación. Indeterminación. No, una indeterminación. No tiene valor. No se puede calcular. Entonces el dominio de esta función es todos los números menos el 0. En general, cuando tiene que ir el denominador, lo único que tiene que hacer es. ¿Sabes lo que es un algoritmo? No. Un método para resolver un problema. Lo que escribimos los programadores. Vale. Coge un número, coge otro, súmalo, devuelve el resultado. Vale. Hace una paella un algoritmo. Pues yo uso algoritmo. Yo todo el mundo le digo, sigue los pasos. Uno. Para sacar el dominio de una función con el que no domina no, igual al denominador a cero. Denominador a cero. Dos, resuelve. Y tres, el dominio es todo R salvo las soluciones. Por ejemplo, lo que hay arriba me da igual. ¿Vale? Coge el denominador. Lo igualo a cero. Lo resuelvo. Me queda más 2 y menos 2. Entonces el dominio es todo R menos R2 menos. ¿Vale? Primera parte.